Alumnos de los diferentes ciclos de infantil, primaria y secundaria del Colegio Talaverano Rafael Morales han dedicado la mañana a un didáctico juego cuya finalidad es que conozcan el patrimonio cultural de su ciudad, una idea que surgió por parte del profesorado del centro para incluirlo en su semana cultural. Adentrándonos en la idea del turismo en nuestra ciudad pues preparar equipos con una gincana dentro de la semana cultural dar a conocer desde los más pequeños ayudados por los mayores del colegio de cuarto de la ESO y empezar a informarles para que valoren nuestro patrimonio que es muy importante. Las murallas, la Plaza del Pan, el Museo Ruiz de Luna, la Basílica del Prado, así hasta 15 elementos significativos que forman parte del conjunto histórico de la ciudad han sido representados en el patio del colegio. De este modo, a través de la gincana, los alumnos han tenido que pasar diferentes pruebas. La idea de hacerlo lúdico y divertido, pero a la vez los alumnos de cuarto de la ESO informan un poco sobre la historia de ese monumento y lo hacen en español y en inglés. El ayuntamiento de la ciudad aplaude este tipo de iniciativas que fomentan el conocimiento de la historia talaverana entre sus vecinos más jóvenes. Yo creo que es imprescindible desde los más pequeños el que se preocupen realmente por lo que tenemos en nuestra ciudad, más y me ahora que desde el equipo de gobierno estamos intentando solicitar para que la vera sea conjunto histórico. Y por parte de los alumnos encantados de aprender jugando con esta gincana de temática cultural. El río Tajo, el museo Ruiz de Luna, eh, la Basílica. Me han contado muchas cosas y, y me ha gustado. Hay que jugar y pasártelo bien. Las pruebas son muy divertidas. Eh, los mayores están pronunciando muy bien en inglés. En el juego tampoco ha faltado un tributo a la cerámica como principal seña de identidad de su ciudad y donde los alumnos han decorado en papel sus platos con motivos cerámicos.